Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. La secretaria de Equidad de Córdoba, Alejandra Vigo, estuvo en Villa Carlos Paz, en este caso entregando subsidios al Club Independiente. En el marco del programa que tiene la Agencia Córdoba Deportes y que el gobierno provincial impulsa, que es el Nos Vemos en el Club, hoy estamos aquí en este querido club en Carlos Paz, entregándole parte de concretamente 90 mil pesos de los 200 mil que van a recibir en parte en subsidio y en parte en crédito. Muchos clubes de la provincia de Córdoba, del interior y de capital, que como decíamos recién, hablábamos con el presidente, muy contentos y muy conformes, porque la verdad que la tarea que realizan los clubes, esa tarea comunitaria, esa contención, sobre todo de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, es invalorable y cada vez los clubes se quieren proponerse más disciplinas deportivas, quieren sumar más jóvenes de la comunidad más cercana, ¿no? Porque el club es el deporte, nosotros decimos siempre que es lo que iguala, ahí en la cancha son todos iguales, y que me parece que promueve esto del fortalecimiento familiar, los papás, las mamás están más tranquilas. Decíamos ayer en uno de los clubes de Córdoba que una hora que los chicos están en el club es una hora que están fuera de la calle. Y entonces nosotros estamos muy agradecidos con los clubes por este papel que cumplen, ¿no? Para la contención de la sociedad, la contención social, específicamente en los jóvenes. Así que hoy estamos cumpliendo acá en Carlos Paz, que bueno, ahora íbamos a hacer una recorrida también para ver cómo están, y bueno, muy contentos y por supuesto ya le hemos transmitido al presidente, como todos los presidentes de las instituciones que venimos trabajando hace bastante y que vamos con las cuales vamos a seguir trabajando, que cuenten con nuestro gobierno, que nosotros tenemos esta concepción de que el Estado tiene que estar presente. Y muchas veces, o yo digo la mayoría de las veces, sobre todo en estas comunidades, el Estado puede estar presente a través de las instituciones sociales, comunitarias, no solamente los clubes, los centros vecinales, los centros de jubilados. Entonces, me parece que lo mejor que puede hacer el Estado es reforzar, fortalecer estas instituciones, porque son las que nos ayudan a que el Estado esté presente y que en definitiva también Córdoba pueda soñar y pueda trabajar por un progreso social y un futuro mejor para toda la familia. ¿Esto se está haciendo en todo Córdoba? Esto se está realizando en todo Córdoba. Ayer estuvimos también en varios clubes de la capital. No nos tocó este día tan hermoso, soleado, y este paisaje tan lindo. Y vamos a seguir haciéndolo, sí, como decía, en el marco del programa que encabeza la Agencia Córdoba Deportes y en la cual también estamos trabajando todas las áreas del gobierno. Bueno, ¿qué implica esto para el Club Independiente? ¿En qué se va a utilizar este dinero? Bueno, nosotros, como lo decía hace un ratito, uno de los primeros proyectos que tenemos es el trabajar en el tema de seguridad, algo que se ha tocado hace unos días atrás en el Kempes. Y bueno, una de las cosas es trabajar sobre los muros perimetrales para dotarlo de lo que se necesite. Y después, bueno, con el resto, mejorar vestuarios, tratar de ampliar lo que es tribuna y cerrar uno de los predios acá, que para nosotros es fundamental. Y déjame por favor agradecer a la señora Alejandra Vigo, al gobierno de la provincia de Córdoba, a la Agencia Córdoba Deportes, porque la verdad que con este programa llevan una solución terrible una gran solución a los clubes, ¿me entendés? Hoy para nosotros es fundamental contar con este tipo de apoyo. ¿Hay una vocación frustrada de ser boxeadora? ¿Nos entrábamos recién? No, estábamos hablando con el presidente. Yo decía que una de las disciplinas hoy que se trabaja mucho para la inclusión social y para esto de la contención de los jóvenes, sin lugar a dudas, es el boxeo. Y además, como hoy las mujeres estamos sumándonos al boxeo, a mí me hubiera encantado, ¿por qué no? Así es que además me parece que hoy es una de las disciplinas que está sumando cada vez más jóvenes, más varones y mujeres,
que eso es lo bueno. Eso es lo que comentábamos, pero sí, claro, me viene encantado, me viene encantado. Me imagino que en política varias veces deben dar ganas de aparecer boxeando. En la política, sí, porque en la política como en la vida común, pero en realidad a mí me gusta como el deporte, me gusta esto de la energía que produce esa práctica, por lo menos. No lo he practicado nunca, quiero aclarar, pero me parece una excelente práctica deportiva de contención. Digo, además que los sectores, fíjense ustedes, más vulnerables son los que practican. En primer lugar, el fútbol, que es una pasión, ¿no? Es la continuidad de un programa que se lanzó en la primera gestión del gobernador Schiaretti, que llevaba el mismo nombre y que tenía el mismo objetivo. En aquella oportunidad llegamos a 400 clubes de toda la provincia y hoy, este año, ya hemos superado los 200 y creo que vamos a llegar a 200 más, así que creo que estamos muy bien encaminados. Uh-huh. Recién decías la importancia, ¿no? Sobre todo en los clubes de barrio, que los pibes estén adentro de una cancha, adentro de un gimnasio y no en la calle. Pero sí, yo creo que, mirá, el club cumple un rol muy importante, eso ya lo sabemos todos. Acá lo importante es que el Estado también cumpla su rol de estar presente, de ayudar a mejorar la infraestructura, a brindar posibilidades. Y bueno, eso es lo que se está buscando, porque acá no solo hay un subsidio económico importante para la mejora de la infraestructura, sino también en los próximos días les va a llegar una computadora para mejorar todo el sistema administrativo de los clubes. Y también le damos la posibilidad de que la cuenta bancaria del club no tenga costo. Entonces, que pueda operar el club sin problemas. Yo creo que son todas cosas puntuales, acciones importantes que ayudan, digamos, a que el club funcione de mejor manera. Estamos en una época complicada para los clubes por esta cuestión del sinceramiento o del aumento de las tarifas. Los clubes están complicados, sobre todo los pequeños clubes, ¿no? Bueno, sí, pero eso se está tratando a nivel provincial, a nivel nacional. Yo entiendo que en los próximos meses seguramente puede haber novedades al respecto. Nosotros estamos analizando algunas alternativas, pero en este momento creo que estamos buscando, como te dije anteriormente, solucionar todo esto y buscar que los clubes mejoren su infraestructura. De a poco yo creo que se va a ir contemplando todas sus necesidades para que todos los clubes de la provincia de Córdoba, más allá de sus necesidades, de su situación y su ubicación geográfica, cumplan su rol, que es lo que necesitan. Daba cifras recién de la cantidad de clubes que más o menos hay en Córdoba. Sí, en Córdoba tenemos hoy, de acuerdo a IPJ, 1.092 clubes, de los cuales algunos lamentablemente han desaparecido por distintas causas, pero también hay algo muy lindo. Durante este año, el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Agencia de Córdoba de Deporte y el área de Córdoba X, ha fundado o ha creado 29 nuevos clubes y también 3 federaciones. Así que creo que eso es muy importante porque son lugares donde naturalmente se va a ir desarrollando el deporte y le da el marco de institucionalidad y seguridad que se necesita en el deporte para hacer las cosas bien. Así que bueno, creo que estamos bien encaminados, hay que seguir trabajando y bueno, y tratar de ayudar para que la cosa ande mejor. Seguimos cumpliendo. Agua potable para toda la ciudad. 478 familias accederán al servicio de agua potable. Gracias al recupero del rubro obras, llevamos invertidos más de 40 millones de pesos en obras de agua y cloacas. En Villa del Lago ya se ha realizado la apertura del acueducto de vinculación y casi 2.000 vecinos ya cuentan con el suministro de agua potable con una inversión de 3.594.000 pesos. La gente está contenta, yo he charlado con varios vecinos de la zona, están contentos, ahora lo único que les pedimos es que todos limpien la cisterna y todos limpien los tanques, porque tenían otra agua y ahora cambia el gusto y van a tener otra agua mejor, y es lo que pedía la gente del barrio. Ante todo quiero realmente destacar el trabajo de Pedro, de toda la comisión directiva de la cooperativa San Roque, tanto de esta como de las anteriores, ¿no? Porque el vecino de Villa del Lago históricamente tenía agua corriente y siempre ha reclamado de la cooperativa un mejor servicio y una cooperativa
que con las mejores intenciones y con pocas herramientas trataba de hacer lo que podía, ¿no? Entonces creo que acá una irresponsabilidad de Estado, una ausencia de Estado durante décadas. Y bueno, creo que nosotros ante el trabajo de la gente de obra pública del Departamento Ejecutivo Municipal, proyectó una obra realizable con recursos propios en corto plazo que ha cambiado la vida, como decía recién Pedro, de 500 familias de Villa del Lago, y vamos por más, porque queda otra etapa que estamos proyectando ya conjuntamente con la cooperativa San Roque, que va a alcanzar a 777 familias. Estamos hablando de esta etapa, son 2.000 personas que tienen agua potable, en la segunda etapa se van a sumar 3.500 estimativamente. Además de la cual se brindará agua a más de 700 familias con una inversión aproximada de 7 millones de pesos. Más de 3.000 vecinos mejoraron su calidad de vida. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Como parte de la Semana de Lucha contra la Trata de Personas, el Instituto de Género de Promoción de la Igualdad del Defensor del Pueblo implementó numerosas actividades lúdicas y audiovisuales para sensibilizar sobre violencia y trata de personas. Además, hubo intervenciones en la vía pública, espacios informativos, música en vivo y radios abiertas en la capital y el interior provincial. Basta de trata de personas. Mario De Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Cosquín se llevó a cabo la primera etapa de adoquinado que abarcó las calles Gaucho Rivero entre Santa Fe y Fleming, Santa Fe entre Guido Spano y Soberanía Nacional, Juan B. Justo entre Saavedra y la Primera Rotonda y Namuncurá entre Miguel Mieres y Cetrángulo. Cosquín, somos todos. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta, o al teléfono 03541 156 63 139. En la visita de la semana pasada de la Secretaria de Equidad, Alejandra Vigo, también tuvo oportunidad de inaugurar un espacio ILIA en el Centro de Jubilados de Carlos Paz. Yo creo que en esta vida donde cada vez vamos a vivir más años, está muy bueno que los años los vivamos bien. Y que, como bien decía el padre hace unos momentos, vayamos generando estos espacios donde no solamente nos permiten la recreación, el estar bien cada uno, sino algo muy importante a esta altura de la vida, que es la reunión con otros pares, con otros adultos mayores, con amigos, con vecinos, que por ahí a esta altura de la vida, mi padre decía, no lo tengo más, pero mi papá siempre decía, tener amigos cuando ya uno es muy mayor es un privilegio de la vida. Y entonces me parece que esto simboliza este espacio, querida Alicia. Así es que estamos muy felices de que el gobierno de la provincia pueda desarrollar estas acciones en conjunto con el espacio ILIA, con la caja de jubilaciones, con el gobierno de la provincia de Empleo, donde participamos desde la Secretaría de Equidad muchísimas áreas de gobierno, porque ustedes hace poco seguramente han participado en los viajes, entonces ella participa en la Secretaría de Turismo, desde nuestra Secretaría en el programa de fortalecimiento de centros de jubilados, que
obviamente, además de las actividades recreativas, fortalecemos y promovemos esto que ustedes están haciendo aquí en Carlos Paz, como son las actividades culturales. Me contaba recién, andaba, ahí está el profesor de teatro. Díganme si esto no es magnífico. Así es que nosotros queremos estar cerca de la gente. El Estado, esa es la función que tiene que tener. El gobierno, el Estado, debe estar cerca de la gente. Y ustedes saben bien, porque muchos de los que me han escuchado hablar alguna vez, yo estoy convencida de que son las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, las que le permiten al Estado generar esta cercanía. Bueno, el Espacio ILEA es un espacio que tiene 31 años ya, que es del gobierno de la provincia de Córdoba, es un espacio sociocultural y recreativo para adultos mayores. Nació, se concibió como un hogar de día, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Y desde hace 4 años para acá que se ha creado la red de Amigos del Espacio ILEA, que es un registro de todos los organismos no gubernamentales formalmente constituidos con domicilio en la provincia de Córdoba y que nos ayuden mediante alianzas y convenios de colaboración a trabajar en conjunto para fomentar las actividades culturales, sociales, recreativas para todas las personas mayores de toda la provincia de Córdoba. Hoy este Espacio ILE está presente en más de 180 localidades. Acá en Carlos Paz estamos en 2 centros de jubilados, en los 26 departamentos que tiene la provincia de Córdoba. Y lo que estamos hoy acá inaugurando es una de las subsedes nuestras del Espacio ILE, que esta es la número 37, y que lo que fomentamos nosotros desde el Espacio ILE desde hace 31 años, esto surge como con un lema. El lema dice: nadie se jubila de la vida, sino simplemente de un empleo. Ese es el motor que a nosotros desde todas estas décadas de años nos moviliza a seguir haciendo acciones y a promover a través de lo cultural una mejor calidad de vida para todas las personas mayores de 55 años que vivan en la provincia de Córdoba. Todas nuestras actividades son gratuitas. Así que bueno, eso es lo que hacemos desde el Espacio ILE en toda la provincia de Córdoba. Cuando yo era chico se hablaba de un sexagenario. Hoy a nadie se le ocurriría pensar en alguien de 60 años como alguien de la tercera edad. No, para nada, porque con una vitalidad. A ver, esto es un fenómeno a nivel global, ¿no es cierto? Que la esperanza de vida cada vez es mayor. Por ejemplo, yo tengo 43 años y yo digo que una persona que nace hoy, que están haciendo por estos días, ya nace con una expectativa de vida de que por lo menos va a vivir 20 años más de lo que yo voy a vivir. Por lo cual, el porcentaje de personas mayores en toda la provincia de Córdoba es muchísimo. Lo que hacemos y lo que hay que hacer y a lo que pregonamos para trabajar es agregarle vida cada año que pase, a que cada año que pase sea un poco más saludable y podamos vivir una vejez sana, digna y activa. Por lo cual hoy no es algo raro encontrar personas de 100 años, de 90, de 80, con toda una vitalidad, con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir haciendo, con ganas de seguir construyendo una mejor vida para el uno, para lo individual. Yo digo, tenemos que, no habría un mejor mañana, no habría una vejez saludable si no arrancamos por el día de hoy. Entonces, tomar la decisión de levantarnos, tengamos la edad que tengamos, y tener expectativas diarias de poder hacer algo por nosotros mismos, ese es un poco el espíritu que nosotros podemos transmitir y que queremos transmitir desde el Espacio ILEA. Tenemos que tener proyectos diarios, tenemos que tener ganas de vivir a diario, tenemos que levantarnos para algo, y lo que hacemos con estos centros de jubilados es generar espacios abiertos, espacios de socialización, espacios de aprendizaje también y de encuentro. Por lo cual, si por ahí en nuestra casa los hijos los hijos crecen, tienen su familia y quizás estén en otros lugares, este tipo de espacios son espacios abiertos para ellos. Así que estamos súper felices y aparte, como verás, tenemos un patio saludable. Eso uno lo podría confundir con una plaza de juego para chicos. No. Allá tenemos mesas de ajedrez, porque tenemos taller de ajedrez acá. Todos estos elementos están adaptados para nuestro público. Tenemos un ajedrez gigante ahí, que no solamente de adorno, sino para que vengan a jugar. Tenemos una pérgola para tomar
mates o algo rico o algún refresco por la tarde en este espacio que nosotros le decimos espacio saludable, ¿no? En nuestros programas tenemos los patios saludables, tenemos las salas de computación o aulas, talleres de cocina o diferentes tipos de programas que accionamos con este programa. Así que felices de estar acá, que nos haya recibido Carlos Paz con un sol mágico porque toda la semana estuvo bastante feo. Y ojalá todas las personas mayores de 55 años de Carlos Paz, de zonas aledañas o quien esté en el verano, por qué no, de vacaciones, pueda participar y llegarse al centro. Fue el PPP, luego el PPP Aprendiz. Y ahora, los cordobeses tenemos otra buena idea para ayudar a dar trabajo a los adultos varones que están sin empleo. Llega Pila, el programa de inclusión laboral para adultos varones. 10.000 oportunidades de trabajo para hombres desempleados de 25 a 65 años. Inscribite del 6 de septiembre al 6 de octubre en empleo.cba.gov.ar y aprovecha esta gran oportunidad. Que la creamos entre todos. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia. Spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa, Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837. Trespircashotel.com.ar. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación. Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541 428050 o 351 2045060. Sur Rehabilitación. bcp@gmail.com. La Defensoría del Pueblo de Córdoba entregó diplomas de una de las diplomaturas que encaró, en este caso, en La Falda. Bueno, cumplimos, ¿no? Empecemos por ahí. Cuando entregamos los diplomas el año pasado, por la diplomatura que dimos de Ecología y Medio Ambiente, comprometimos muchos de los alumnos y con la gente presente que íbamos a dar un curso, otra diplomatura referida al turismo rural. Y cumplimos, esto hay que decirlo, el intendente cumplió, la comunidad regional cumplió y nosotros también desde la Defensoría aportamos lo que faltaba. Y se hizo el curso, la diplomatura se llevó adelante con un número importantísimo de inscriptos y que culminaron las tareas. Y hoy estamos entregando los diplomas, qué lindo, ¿no? Son varias diplomaturas, ¿eh? ¿Les ha ido bien en todas? Sí, recién me reía porque me hacían mención que estábamos llegando, creo que hubo un problemita de horario.
que era a las 7 de la tarde o 7 y media. Bueno, y nosotros estamos en este momento con una diplomatura, y vengo de ahí, de Villa de Arlino, una diplomatura de energías renovables y alternativas. Allá la estamos dando con asociados con la Universidad Católica de Córdoba. También tenemos 66 alumnos. Mario, ¿esto garantiza la continuidad de este tipo de curso, no? Absolutamente, y justamente por eso hago referencia, ¿no? Fíjate vos, en Villa de Arlino esta diplomatura con 66 alumnos, la matrícula máxima que habíamos dispuesto era 45, quizás 50, tenemos 66 alumnos. Y en este momento también, bueno, ahí está llegando el ingeniero Di Giusto de Santa María de Punilla. Estamos allá también dando otra diplomatura, en este caso la de Santa María con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Así que ya tenemos pedido diplomaturas para otros lugares del Departamento de Punilla para el año que viene, así que esto sin duda que va a tener la continuidad que vos señalas. La semana pasada hubo una semana muy especial de No a la Trata también. Sí, una semana de mucha actividad, estuvimos en el interior de la provincia. Ustedes saben que nosotros, desde que estoy yo en la Defensoría del Pueblo, para ser estricto, dividimos el tiempo entre la capital y el interior. En este caso hicimos en la juntura el acto principal de la lucha contra la trata de personas. En un festival, durante el día domingo de la semana pasada, fue digamos el inicial de toda una actividad. Habrán visto ustedes, hemos estado en la Plaza San Martín con mucha actividad, también para la Feria del Libro, relacionando los dos temas, y también en la ex Plaza Vélez Sarsfield, frente en la Casa Radical, frente al Hotel Amerian, hicimos el viernes una actividad relacionada muy importante. Realmente nos dejó muy satisfechos por la cantidad de personas interesadas en la temática, preguntando, inscribiéndose en un registro para colaborar, en fin, lo que demuestra la preocupación de la gente de Córdoba por este problema, por este flagelo. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascórdoba.com.ar, también nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.